Nuestro paseo iniciará en la Plaza Mayor de Lima. La Plaza Mayor de Lima es el sitio fundacional de la ciudad de Lima, capital del Perú. Está ubicada en el centro histórico de Lima. En los alrededores de la plaza se encuentran las personas que ofrecen este tour. El costo es de 15 soles si eliges ir en el segundo piso del bus y 10 soles en el primer piso. Luego de comprar tu boleto, las personas encargadas te llevarán al lugar desde donde sale el bus. El paradero de los buses que ofrecen el tour se encuentra ubicado a unos metros de la Alameda Chabuca Granda. El tour dura aproximadamente 2 horas con 30 minutos. Durante todo el recorrido contaremos con un guía que nos irá explicando los lugares que vamos pasando. En la primera parte del recorrido, el bus cruzará el Puente Santa Rosa e ingresará al distrito del Rímac. Rímac es uno de los distritos más tradicionales de Lima. Pertenece al área conocida como Lima Centro. El bus recorrerá las principales calles del distrito hasta llegar al Paseo de las Aguas. El Paseo de las Aguas es uno de los lugares más conocidos y visitados del distrito del Rímac. En el Paseo de las Aguas, el bus realizará su primera parada. En esta parada nos permitirán bajar del bus y nos darán 10 minutos para poder pasear por el lugar o tomarnos las fotos respectivas. El Paseo de las Aguas fue construido entre los años 1770 y 1776 por el virrey Manuel Amadi Junier. El Paseo de las Aguas es considerado una obra maestra de la arquitectura colonial. Se construyó en torno a sistemas de acueductos, cascadas y fuentes, las cuales deben alimentarse con las aguas del río Rímac. Luego del tiempo establecido, regresaremos al bus para continuar con el recorrido. El bus recorrerá las calles del distrito del Rímac hasta llegar al Puente Santa Rosa. Luego ingresará al Cercado de Lima por la Avenida Tacna. La Avenida Tacna es una de las principales avenidas de la ciudad de Lima. Su recorrido de norte a sur ocupa 7 cuadras e inicia en el Puente Santa Rosa, el cual cruza el río Rímac. Durante nuestro recorrido por la Avenida Tacna observaremos el Santuario de Santa Rosa de Lima y la Iglesia Las Nazarenas, más conocida como la Iglesia del Señor de los Milagros. Luego recorreremos toda la avenida Inca Garcilaso de la Vega hasta llegar a la avenida Arenales. En esta parte inicia Lima Moderna. Lima Moderna está compuesta por 12 distritos ubicados al sureste de la zona metropolitana. Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo. Continuando con el recorrido, llegaremos al Óvalo Gutiérrez, el cual se encuentra ubicado en los límites de los distritos Miraflores y San Isidro. Thank you.
el bus ingresará por la avenida Comandante Espinar para dirigirse al Malecón Cisneros en Miraflores. Miraflores es el distrito turístico de Lima. Llegar al Malecón Cisnero podremos apreciar el Parque Antonio Raimondi y el Parapuerto de Miraflores. Metros más al sur observaremos uno de los principales atractivos turísticos del distrito de Miraflores, el Parque del Amor, ubicado al costado del Puente Villenas. Cruzando el Puente Villenas, el bus recorrerá todo el malecón de la reserva. Desde este punto podremos obtener una hermosa vista de la Rosa Náutica en medio del mar. La Rosa Náutica es un reconocido restaurante turístico de comida peruana ubicado en el distrito limeño de Miraflores. Continuando con el recorrido, llegaremos a Larcomar. Larcomar es un centro comercial ubicado en el trayecto final de la Avenida Larco en el distrito de Miraflores. Fue inaugurado el 27 de noviembre de 1998. Luego el bus se dirigirá a la bajada de Armendares e ingresará al circuito de playas. El circuito de playas, popularmente conocido como la Costa Verde, es una vía ubicada en la ciudad de Lima. Une los distritos de La Punta, La Perla, San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Luego nos dirigiremos al mirador El Salto del Fraile. En este lugar el bus realiza su segunda y última parada. A diferencia de la primera parada, en esta parada el bus solo se detiene, pero las personas no pueden bajar. Aquí se puede observar que un hombre vestido de franciscano se lanza por un acantilado. Cuenta la historia que Clarita, hija de un marqués, perdió a su mamá a los 12 años, quedándose a cargo de una nodriza llamada Evarista, que tenía un hijo Francisco, a quien el marqués le tomó mucho cariño. Con el tiempo nació un romance entre los jóvenes y Clarita salió embarazada, hecho que avergonzó mucho al marqués, por lo que decidió encerrar a Francisco en un convento para que se convierta en un fraile y a su hija decidió obligarla a tomar un largo viaje. Llegado el día del viaje, Clarita viajaba en un barco,
y al pasar por las costas de Chorrillos se percató que en la cima más alta un fraile con las manos alzadas se despedía de ella. Acto después se lanzó al mar. Al ver esto, Clarita no imaginó una vida sin su amado, por lo cual ella también decidió lanzarse al mar para estar junto con él. Es por eso que pescadores de la caleta de Chorrillos vestidos de fraile representan este hecho lanzándose del peñasco al mar. Luego de esta representación, los pescadores se acercan a los espectadores a pedirles una pequeña colaboración. El Salto del Fraile es el último punto del recorrido, por lo cual el bus regresa al centro histórico de Lima. De regreso, el bus pasará por todo el malecón Grau de Chorrillos. Luego ingresará nuevamente al circuito de playas hasta llegar al distrito de Magdalena del Mar. Luego se dirigirá al distrito de Breña para finalmente ingresar al centro histórico de Lima. El tour termina en el mismo lugar donde empezamos, frente a la Alameda Chabuca Granda. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.